Nicaragua Avanza es el movimiento político que presentó este martes el conservador Noel Vidaurre, acompañado de un reducido grupo de personas que aseguran derrotar al dictador en una futura contienda electoral. Opositores, lo que necesitamos es estructurarlo, organizar una fuerza política como la que estamos organizando para derrotar a Ortega en las elecciones. ¿En qué casilla van? Eso lo veremos, todavía no tenemos casilla. Yo soy bien franco y sincero, no tenemos casilla, pero la vamos a tener. Pero en otro lado de la capital, este grupo de retirados de guerra se autoproclamaron opositores, llamando a la unidad que todavía no existe en Nicaragua. Aquí cualquiera se toma el derecho con tres personas y forma una organización, y eso es incorrecto. Creo yo que tenemos que sumarnos todos, y nosotros no estamos siendo incluyentes. Vamos a ir buscando otras fuerzas para llegar a una unidad total más adelante. Probablemente con el tiempo se van a convencer. Sin embargo, otros opositores consideran que estos movimientos no hacen más que dividir a la verdadera oposición, de la cual se aprovecha el orteguismo para seguir en el poder. Daniel Ortega debe estar alegre, pues. Entre más ve que se diversifican organizaciones, se multiplican como hongo, eso va con la estrategia de Daniel Ortega de la división. Divide y vencerás, que lo ha ocupado siempre. De esa supuesta alianza que no tiene ninguna importancia. Todos los que están ahí son de dudosa comportamiento. A pesar que cada día surgen nuevos movimientos políticos, ni la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco han llenado auditorios que representen una verdadera oposición al régimen Ortega Murillo, aunque se llamen opositores. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.